my problems like God. In the morning my feet tell me to not repeat the same mistakes I make every time when I try to communicate. And I feel I should clarify over time. Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes, como siempre, Mario Kempes al lado, Marito. ¿Qué tal, Fernando? Muy contento y tenemos por delante un gran partido. Y está todo listo para arrancar el partido. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. ¿Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento? Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar. ¡Acá con esto lo ganan! ¿De dónde salió el gran volea? Si lo clavaba de verdad, nos ponía... de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Emre Can llega cortando bien y recupera. Con mucha ilusión es que esperamos el debut de Marcos Royce. Es de esos jugadores que prefieren jugar por la banda, donde se sienten más cómodos. Ahí está, lo puede poner adelante. Timo Werner. Karim Bellarabi. ¡Bellarabi! Se va la pelota y esto es tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Bellarabi. Ya tiene compañero cerca. Timo Werner. Parece que ha confundido los... ¡Ruiz! Quería y al final se arrepintió. La pelota decide irse por arriba del travesaño. Ahí con la pelota Sol Campbell. Único en su generación. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Goals, goals. Timo Werner. Bellarabi. El disparo de Nedved. Y bueno, se fue la pelota de córner. La presión es increíble y el público los ayuda. Deciden jugar así el tiro de esquina. Lleva los puños del arquero. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. No llegará la pelota. Ese balón es del guardameta. Paul Scholes.
cruzarla. Y el centro que va a las manos del arquero. Se viene bien pegadito a la raya. Marco Royce. Fácil recuperación del balón. Interceptando el pase. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Este centro termina sin peligro. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Hay espacio suficiente para avanzar. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. ¿Será esta para Royce? Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Ahí va la pelota al área enviada por Royce. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Campbell. Buena la del portero. Espectacular. Ojo que acá hay ocasión, Marco Royce ha metido un gran balón. Gran intento sin el resultado que esperaban. Gran servicio pegado a la banda. Royce, es bueno el balón atrás. El palo dice que no. Perisic. Gol. Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Corta bien esa pelota. Bárbaro en el anticipo. Dibuje la jefe. Pavel Nedved. Balón de Marco Royce. Y le pega con un tubo. Se puede ganar el empate. ¡Gol! Lo han logrado. Lo empataron justo a tiempo. Y ahora tiene que aprovechar, Fernando. Hay que buscar el triunfo. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Perisic. Atento que desde ahí le puede pegar. Una pelota regalada. Axel Witsel. Ahí está Paul Scholes. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Parece tener. Todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Cuidado que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja. Un tiro libre que ha sido detenido sin problemas. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. El córner lo juegan en corto. Karim Bellarabi. Marco Royce. Blaise Matuidi. Alexandro. Interceptando el pase. Marco Royce. Centro en dirección de Cristiano. ¡Pegó en el palo! Era buena la intención, pero le cortan el balón. Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. Royce que busca quien remate su córner. Emre Can. Marco Royce.
Paul Scholes. Bellarabi. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Queda aún mucho por jugar, Marito. ¿Qué te ha parecido lo hecho hasta ahora por este debutante? No ha hecho gol. Ya en el segundo tiempo de este emocionante encuentro. Muy emocionante, diría yo, y esperemos que suba todavía más en el segundo tiempo. Blaise Matuidi. Perisic. Matuidi. Paul Scholes. Marco Royce. Ahí la tiene Pavel Nedved. Marco Royce. Y va moviendo la pelota de un lado a otro. Pasa. ¡El disparo de Nedved! Ahí está, alejando el peligro. Esa pelota ha salido en lateral. Ahí está Paul Scholes. ¡Royce! Esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Jonathan Tah. Bellarabi. La pelota no tiene dueño. Cristiano Ronaldo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Pulisic. Ahí está. Se fue cerca el balón. Marco Royce. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Marco Royce. Axel Witsel. ¡Royce! Pelota afuera. Esto es tiro de esquina. Corner al corazón del área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Jonathan Tah. Bellarabi. Con la pelota para Nedved. ¡Pelotazo de Nedved! Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. El córner que llega al área. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Axel Witsel. Paul Scholes. ¡Bellarabi! Ahí queda la pelota en las manos del arquero. Corta bien esa pelota. Marco Royce. Ojo que aquella ocasión Marco Royce ha metido un gran balón. Gran servicio para Royce. ¡Gol! Impresionante, Mario, cómo llegan a marcar. Impensado. Es impensado porque los méritos que hicieron para llegar al arco contrario eran menos cero. ¿Y ahora? Bien, Matuidi. La tiene Perisic. Balón para Cristiano Ronaldo. Atento con el pase, bueno. Bellarabi. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Regalaron el balón. Ahí con la pelota Sol Campbell. Único en su generación. Sol Campbell fue líder indiscutible de la defensa de su selección inglesa. Se destacaba mucho por su fuerza, pero es que tenía también mucha claridad para jugar. Y es así, Fernando. En la temporada 2003-2004, el Arsenal no perdió ni... ¡Perisic lo va a marcar! ¡Gol!
que se juega mejor con dos goles de diferencia. Timo Werner. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Y patea. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Ousmane Dembélé. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Y Sabocha va para Cristiano. Marco Royce. Marco Royce. Timo Werner. ¡Se va a animar! Llega cortando bien y recupera. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. El Arabi. Con la pelota Pavel Nedved. Timo Werner. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Blaise Matuidi. Cristiano Ronaldo. Lateral. Emre Can. Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado, ¿no? No creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto. Timo Werner. La tiene Scholes. A la pelota larga y parece que va a llegar. Creo yo nomás, Mario, que eligió mal. Con lo fácil que era. Y otra vez desperdicia una gran oportunidad. Son los 4 minutos y esto se acaba. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Roy! ¡Le mandaron un peluchito al arquero! Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Ese es Pavel Nedved. Todo equipo que tuvo a Pavel Nedved en sus filas supo reconocer la importancia de su juego. Bueno, este era completito, ¿eh? Asistencia, hacía goles. Era impresionante. ¿Qué querés que te diga? Desde ya en el Esparta empezó a crecer y no tuvo techo. El disparo de Scholes. Reventó la pelota Sol Campbell. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Terminado el partido y consumada la derrota, vendrá el análisis. ¿Y qué podrán pensar cuando saben que se les han escapado la posibilidad de ganar un compromiso que quizás optaron en su momento por ganarlo, Mario? Sí, en el calendario, cuando uno comienza la temporada, pone una X. Aquellos equipos que posiblemente se les pueda ganar. Este tenía una X, pero no pudo ser.
Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo con ustedes, siempre acompañado por el goleador del Mundial de Argentina, 78, Marito Kempes, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias. ¿Qué tal, Fernando? Realmente estamos a punto de presenciar un encuentro que promete mucho. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Vemos. Ruiz tapó bien la defensa. Después le dicen que los compañeros son... ¡Le pega la pelota! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Timo Werner. Karim Bellarabi. El centro que va a la mano del arquero. Sin problemas para llegar a esa pelota. ¿La podrá meter por ahí? Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico. Ese es Van Basten. Pita el árbitro, habrá tiro libre. No sé si sacará tarjeta, no creo. Robertson. Paul Scholes. Marco Royce. Walker. Leroy Sané. Están sosteniendo muy bien la pelota. El disparo de Van Basten. Pegó en el palo. La verdad, Fernando, el jugador... No lo puede creer, ¿eh? Qué cerca estuvieron. Axel Witsel. Bellarabi. Y continúa por el costado. Gran centro. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Christian Eriksen. Buena pelota regalada. Bellarabi. Ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase. Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Jefferson Lerma. Christian Eriksen. Sala. De Bruyne. Christian Eriksen. Ese es Pavel Nedved. Es espectacular lo que acaba de hacer. El referí que dará tiro libre. Bellarabi. Paul Scholes. Royce, qué elegante para quedarse con el balón. Sala. Jefferson Lerma. Christian Eriksen. Christian Eriksen. Esta puede ser buena. Walker. Sané. Pide el empate. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Con este empate ante un estadio repleto que se está comiendo las uñas, la victoria puede ser ya para cualquiera. Y la pizarra por ahora 1-1. Bellarabi. Timo Werner. Ahí la tiene Pavel Nedved. Marco Royce. ¡Bellarabi! Ese balón que sigue con vida. Christian Eriksen. Jefferson Lerma. Fácil recuperación del balón.
A la pelota larga y parece que va a llegar. Ha estado sensacional el arquero. Se escapa la pelota, que la jueguen desde el córner. Karim Bellarabi. Sala. Buscan recuperarla, levantan la presión. Jefferson Lerma. Kevin De Bruyne. Llega cortando bien y recupera. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego. La perdieron. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Nedved maneja la pelota. La ha dejado la pelota justita al rival. Kyle Walker. Ese es Van Basten. Parece que la pelota quema, la han regalado. Bellarabi. Ese es para Nedved. Picó el balón. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Christian Eriksen. Virgil van Dijk. Jefferson Lerma. Christian Eriksen. De Bruyne. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Esto es para ganarlo! ¡Se cruza para taparlo! Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. ¡Balón! ¡Ruiz! ¡El disparo y ha pasado cerca! Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral, si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Leroy Sané. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Paul Scholes. Royce. Timo Werner. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Sané. Lateral. Vincent Kompany. Jefferson Lerma. Esa pelota que va por la banda. Salió el arquero a cortar ese centro. Paul Scholes. Un jugador excepcional, el colorado Paul Scholes. Bueno, la verdad es que no hay muchos jugadores que puedan desempeñarse en distintas posiciones y hacerlo tan bien como este. Axel Witsel. No hay duda alguna, hay falta, hay tiro libre. Le llega la pelota, va a tener complicado quedarse con la pelota. ¡Este puede ser el de la ventaja! Se va la pelota y esto es tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Se viene el saque de manos.
Ahí la tiene Pavel Nedved. Que le saquen la alfombra roja. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Van por afuera. De Bruyne. El pase de De Bruyne no es bueno. Timo Werner. Y la chimbomba va a ser suya. De Bruyne. Van Basten. Sané. Uy, qué mal pase dio. Se asoman y la ve clara. Ojo con esto, va contra el arquero. Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. Llueve el córner al centro del área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Ahí está Belarabi. Maravilloso lo que ha hecho este guardameta. Se fue el balón y ahora lo que se... ¡Venza! Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. Muchachos, trabajemos durante la semana los córner. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Christian Eriksen. Christian Eriksen. Axel Witsel. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Interceptando el pase. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Buena pelota entre líneas, hay chance. Pelota al palo y adentro. Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar este equipo y no jugó para el contrario. Yo creo que merecido, del lado que se puso el palo, porque el tiro había sido impresionante. Christian Eriksen, balón interceptado, no ha completado la jugada. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Después de esta acción, el árbitro ha decidido señalar tiro libre. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. Post-goals. Qué bien lo que ha recuperado. Sané. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Nedved maneja la pelota. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Marco Reus. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Es un genio pasando la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Eso el árbitro cree que fuera de juego. Jefferson Lerma. Ahí están buscando el carril exterior. Kevin De Bruyne. ¡Buen disparo! ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Momentos de gran ansiedad para ambos equipos. Cualquiera puede pasar adelante. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Está transitando el perímetro del área buscando el espacio. ¡Atento que se viene! Buena defensa en el fondo. Posibilidad de la contra, ojo. Ahí tiene a uno al lado. Ha llegado a interceptar muy bien el balón. Vaya sangre fría para quitar esa pelota cuando... Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Y sigue con su magia tocando el balón.
con ella De Bruyne. Walker. Jefferson Lerma. Absurda pérdida de pelota. Paul Scholes, Pavel Nedved. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. ¡Qué pelota la que han llegado a cortar! ¡Qué bien ha estado el defensor, cortando una jugada que llevaba todo el olorcito a gol! Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Timo Werner. Termina este partido con el... Just have to visualize cotton candy.
rip it. I could your whole album with a 30-second snippet. Pass the like I'm running it with Peter Parker. On tour, I have more than the city than Sarah Jessica Parker. The deeper and deeper I go, it get darker. They say they want the old me, they want the young Sinatra back. The one that ripped it up, don't ever give it up around the almanac. Yeah, I'm all of that, fall back, like September again. Bashing these rappers so hard they won't remember again. When it comes to hip-hop, I'm indigenous to this. It's apparent I'm bearing down like a parent. When the beef is at stake, I'm Astros. My God-level lyricism surpass flows. I'm much more than fast flows. Money talk, cash knows. Better than ever surpass, though. That rap, this, that, Bobby. This world is my contraption, Bobby. I was born and raised in a son, Bobby. Talk, get kidnapped, son, Bobby. I don't really know how to rap, son, ayy. Money in the bay, yeah, I got some, ayy. Couple sports cars, yeah, I bought some, ayy. Logic never flex, Bobby, get it done, ayy. Yeah. Y'all don't really know where I come from. Come now, talking that, I'ma come for him. What's good? Tell me what you really know about me right now. Anything I want, I get it somehow. That, it's that, give me the hand like John the Baptist. Ready to rip it, a hoof in the cash. It's greatest alive like I'm Cassius. I put them all in they can't seem to get past it. I'm a, the master, the flow. And none of y'all ready for the massacre, though. When Dodger get asked to know. Matter of fact, it's not impossible, just highly improbable. Like saying the police isn't, but I'm liable to walk up in a station in blue face. Like the police, blue lives ain't a race. Whoever said this rap was never a race, this a marathon. A marathon, then carry on. Claiming that you really got, you got your gym carry on. Liar, liar, I'm Mike, yeah. Number one till I die, will never retire. I am the Messiah, I am the God of the God of. This is how we do it, yeah, I started, started. Yes, I started, started. That rap, this, that, Bobby. This world is my contraption, Bobby. I was born and raised in a son, Bobby. Talk, get kidnapped, son, Bobby. I don't really know how to rap, son, ayy. Money in the bay, yeah, I got some, ayy. Couple sports cars, yeah, I bought some, ayy. Logic never flex, Bobby, get it done, ayy. Yeah. Y'all don't really know where I come from. Come now, talking that, I'ma come for him. What's good? Tell me what you really know about me right now. Anything I want, I get it somehow. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes. Bueno, todo preparado, interesante partido. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Ousmane Dembélé. Y si Sterling se anima y llega a la pelota y lo convierte, ¡ojo! La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Axel Witsel, Marco Reus. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. La lleva el Principito. Si lo clavan, lo ganan. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Y ahora que quiere meterse por la banda. Entra bien y la pelota sale disparada. Antoine Griezmann. Kane. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. ¡Le va a pegar Harry Kane! Se fue la pelota por el fondo. ¡Habrá córner! El córner que... ¡Harry Kane! Llueve el córner al centro del área. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Ha
Ha mandado la pelota lejos de su área. Llega cortando bien y recupera. Axel Witsel. Marco Reus. Timo Werner. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Marco Reus. Timo Werner. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Antoine Griezmann. Kane. Se les acaba de escapar la pelota. Bellarabi. Se quedaron arriba presionando y la tienen de nuevo. Axel Witsel. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. La tiene Nedved. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. La pelota no tiene dueño. Dembélé. Antoine Griezmann. Jonathan Kahn. Bellarabi. Marco Reus. Ahí la tiene Pavel Nedved. Todo equipo que tuvo Pavel. Buen pase. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Azpilicueta. Sergio Ramos. Ousmane Dembélé. Sterling. Kane. Buena pelota regalada. Axel Witsel. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Marco Reus se tira por el costado. Timo Werner. Se tenía fe. Es obvio que este... paro será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. ¡Cuánta clase! Dembélé. David Silva. Se va a escapar por la línea de cal. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Sergio Ramos. Marcelo. Brillante cambio de juego. Kane. Qué buen pase el de Harry Kane. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Ahí lo tienen, el abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Y es que seguimos con el partido 1-0. Atento, que parece buena. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Antoine Griezmann. Kane. Dembélé. Antoine Griezmann recibiendo la pelota. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Con la pelota Pavel Nedved. Marco Reus. Karim Bellarabi. Este centro termina sin peligro. Con la pelota Sergio Busquets. David Silva.
Hace mucho que el delantero no ve la pelota, por eso tiene que bajar a buscarla. Balón de Marco Ruiz. Le están sumando 2 minutos de agregado. Marcelo. Kane. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Venían bien y la han perdido. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Con la pelota Sergio Busquets. Azpilicueta. Raheem Sterling. Harry Kane. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Ahí está Paul Scholes. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Sin problemas para llegar a esa pelota. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Y con elegancia revienta la pelota. La tiene Scholes. Se les escapó la chimbomba. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Y ahí está, se me escapando. ¡Ruiz! Tapa el arquero y sigue. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Azpilicueta. David Silva. Marco Ruiz. Ojo que aquí hay ocasión, Marco Ruiz ha metido un gran balón. Rechaza y sigue en juego. Ahí tiene la pelota, se le escapa y le vuelve a quedar. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Después de esa, no queda otra que sacarle la roja, ¿no? No le quedaba otra opción, Fernando. ¡Gol! Y no dejó duda, la reventó. Así es como se patea un penal. En un penal hay un 50 y 50, ¿no? Esta vez es el 50 de que patea. Y por ahora la pizarra 2-0. Kane. Marco Ruiz. Atento que desde ahí le puede pegar. Esa pelota promete. Y así le pega la pelota. David Silva. Dembélé. Ese es Griezmann. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Timo Werner. Fácil recuperación del balón. La tiene Scholes. ¡Bellerabi! Quiso colocarlo, definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. En 20 minutos se termina todo. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área.
Otra pérdida de balón. Marcelo. Ahí está Harry Kane. Buen balón que metieron. Le va a pegar Harry Kane. Griezmann la tiene buena para el Principito. ¡Gol! ¡Gol! Ahora traduce la superioridad que tiene en el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente un lindo gol. Están jugando muy bien. A pesar de esos hombres de más, pero es un equipo muy competitivo. Y ahí le pega. No, hombre, jefe, dedícate a jugar básquet mejor. Con la pelota Sergio Busquets. Ahí se viene, lo va a tener. Ahí los acaban de frenar. Axel Witsel. Marco Reus. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. ¡Ruiz! ¡Qué bien que salió el arquero! Era buena la intención, pero les cortan el balón. Deulofeu. Y supera su marcador. Fred. Busquets. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Inteligente, fueron a apurarlo a De Gea, a ver si la pierde. Antoine Griezmann. Marito, vamos a tratar de ser cautos. En este momento, cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te la escuchan hasta en el otro lado del estadio. El silencio es aterrador. Sí, pero es con mucho merecimiento. Yo creo que este equipo se creía superior antes del partido, pero ha demostrado todo lo contrario. Salió creyéndoselo que se lo iba a comer y al final se lo están comiendo. Se quiere escapar Marcelo por la banda. Ya tiene compañero cerca. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Posibilidad de la contra, ojo. Trabajo en conjunto, hizo post. Supera la marca, queda frente al arco. ¿Cómo le quita el balón? Corriendo el riesgo que le marcaran de los 12 pasos. Kane. Deulofeu. Cabezón de afuera. Se terminó el partido y también se terminó la ilusión de esta hinchada que hoy pensaban que ganaba. Bueno, sí, la hinchada. See my life.
time.
needing someone to make my feelings known. But I don't know what's coming over me. Life, it had no meaning. My life, it had no meaning. To this, then you came in and showed me all I've been missing. To this, life had no meaning. My life, it had no meaning. To this, then you came in and showed me all I've been missing. The truth is, I can't hide. I'm sure you've heard this all before. Sure you look familiar. Sure the cost of living keep on rising with no limits. In the name of politician, give up about your feelings. Name a single trend that didn't end up like a gimmick. Think there's something in the water. Tell me what the mission is. Icy lit showers, cold word, Flint, Michigan. Tire match my melanin. Black on black is militant. Represents my diligence. I see through that privilege. Something's in the water. I think there's something in the water. Barely trust the facts now. Liar, 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 throwing stones, then hide your hands. Wow, that don't make no man proud. Tears might make my city drown. I'm too scared to speak to God. There's in the churches now. Something's in the water. Tell me what the mission is. Just another citizen that sacrificed my discipline. Still don't know my origin. Still don't know who's listening. Still can't tell the difference between strength and my conditioning. Something's in the water. There's something in the water. Oh my God, oh my God, oh my God, yeah. I've been gone a while now. Never thought I'd come back to this. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, yeah. I heard we've been falling down. What you mean we're falling down to this? I don't get this. This was never taught to me. I don't know how we got here. Oh, so suddenly. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. I'm stood at the border. And there's something in this water. Something's in the water. I think there's something in the water. Something's in the water. Never listen to the fiction. Clear as water, that is all a masquerade. For the love of my tire marks and 9/11s. Ain't no evil, see no evil in my lane. Same old story, pain and glory. Fit inside your categories. Numbers should die within, see another day. What more can I say? I think the rain, my guardian angel, fall from heaven just like it will come and take away the pain. Something's in the water. Bad things in this water. Something's in my brother. Something like no other. I can't put my finger on it. All I know is we don't want it. All I know is if we carry on then we will fall. All I know is if we take this on then we will lose it all, yeah. Something in the water. I can make
This one's for you. This one's for you. I think I made it. I think I made it. I think I made it, cause I'm always smiling and you're the reason now. Girl, I can't explain it. It's all in the timing. I had to get low, I had to get low. I had to get back. I had to report, I had to get facts. Cause you were just that, you that. Girl, you share your truths with me, and I find them true. Amused, you in the booth with me. Can't spend time on a nickel and dime it. I got me a girl, she don't want no diamonds. A daily reminder to holler at God. Like, where did you find her? Good look at my, everything around me, I took it. Did it with only the I knew. And a few I thought I knew better. Let go my, to always do better. But you're more top echelon. My next probably be a step backwards. Front with, struck with love like a drama major, be the best actors. I'm done with all that tough acting. John Madden with a star habit, so it happens. My on life's good things, they still dreaming. And you deserve them too, I'ma do it just so it happens. I think I made it. I think I made it, cause I'm always smiling and you're the reason now. Girl, I can't explain it. It's all in the timing. I had to get low, I had to get low. I had to get back. I had to report, I had to get facts. Cause you were just that. You share your truths with me, and I find them true. Amused, you in the booth with me. La 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 la. This one's for you. La 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 la. This one's for you. La 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 la. I'm faded. La 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 la. Yeah. La 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 la. I'm faded. I'm faded. These been hating. I don't know the reason now. Sometimes I feel jaded. They don't see the real me, they only know cold, they only know cold. Oh, I had to get back. I had to resort to turning my back. I'm doing just that, true that. I thought he was through with me, but that wasn't true. The proof, you in the coop with me. God shuffled the cards, dealt me a hand with impossible odds. Put an obstacle course up, look, and I conquered them all. Conquered them all. With minimal effort, I'm fresher than socking your jaw. They spinning my record so heavy, I'm topping the Forbes. Stuck in a rock in a hard place, though. Is it true what they say? The higher you go, the longer the fall. Well, I dropped to the floor, the knock at the door was on cue. I thought that I saw it all till I saw you. Now I call you when the sun shines and the rain dries up. I'm a pit bull, but for you, I be on chain tied up. In the backyard with a muzzle on, tail wagging like Oregon Trail. Waiting on you to come through just like you do. Well, I think I made it. I think I made it, cause I'm always smiling and you're the reason now. Girl, I can't explain it. It's all in the timing. I had to get low, I had to get low. I had to get back. I had to report, I had to get facts. Cause you were just that. You share your truths with me, and I find them true. Amused, you in the booth with me. La 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 la. La 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 la. This one's for you. La 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 la. La la la. This one's for you. La la la. Now. Follow me, please don't change.
cold in my neighborhood. What they say is the critter good. But all I see is a long goodbye. The requiem for a sky blind. It seems I never stop losing you. As every die becomes something new. And all our ghosts get swept away. It didn't used to be this way. Geography to hold you in my memory. I'm sifting through these wreckage piles, through the rubble of bricks and wire, looking for something I'll never find, looking for something I'll never find. Digging for gold in my neighborhood, where all the old buildings stood. They keep digging it down and down, so let the cars can live underground. It seems I never stop losing you. Cause every die becomes something new. And all our ghosts get swept away. It didn't used to be this way.
the east side of the city where things are known to go down. Spit around with my lyrics, I'm hearing it from the ground. Let me pound, Barney Yatters with the east side beat. From this gate is the ends and it's inside me. Street by street, let the bars invigorate your flow. When I'm spitting from the road, they're yelling, Barney, let's go. Let me flow, spitting my song, Barney repping my home. Never alone, I'm keeping the fire, pass me the coal. Life's a journey, so making friends is the best friend. Homie, show me where you're spending the best time, oh. Always chilling with my jeans in the heat. Grab a falafel, try eating in peace. Let me speak what I see. See what I speak when I'm breathing on peace. Keep my side for complete. East side is where I call home. Come to Enstram, I'll show you where I kinda go. Miss the days when we were old. Parkside cafe stores, then back to mine. Almost every time. What a sweet, sweet day to roam. Golden undertones. Oh, it's good to be home. Oh, it's good to be home. Yeah, yo, I would show you how I live. If I wasn't sat outside the crib, I left my keys and my missus by the fridge. And no joke, I'll be penning this lyric by the bridge. That's how it is, yo. It's like I live a double life. I'm feeling like I'm 40 kids and a troubled wife. They wake up either side, wonder what the day becomes. I dance between my big mothers and my baby mums. I used to play in slums, now I gotta play the sums. Three different cribs and ain't got time just to stay in one. I hope this payment comes so I can change the radiators for the neighbors one and maybe get the glazing done. I'm young, but you can see what I'm becoming. Been the mouth of the south ever since I was a youngin'. I need a place to call my own for the days that I'm alone. But like the beat, yo, I just keep I kinda running. I miss the days when we were old. Parkside cafe stores, then back to mine. Almost every time. What a sweet, sweet day to roam. Golden undertones. Oh, it's good to be home. Oh, it's good to be home. Home is just a place where all the travelling stops. A place to rest, lay in my nest before I'm hatching a plot. Seems easy, but it's actually not. It's hard to function when the time zone's jumping like a jack in the box. Not the trials and tribulations of an average job, but more rewarding. Tour is exhausting, but it's important, so I'm all in. And if home is truly where the heart is, then my heart's a moving target, cause I'll be daily departing. And I could write a book about the cities I've seen, but I'll be forever deeming London City supreme. Though I never pay attention to the postcode wars. Barely at home to check the post no more. Always on the move. I'm on the mission to deliver what they ask for. Looking at the past through the stickers on my passport. Circle the earth for whatever it's worth. But representing to the death of me the place I was born forever. I kinda miss the days when we were old. Parkside cafe stores, then back to mine. Almost every time. What a sweet, sweet day to roam. Golden undertones. Oh, it's good to be home. Jackie Chan, swish, swish, swash, swash. I hit with the yes, I can. Real quick, right back. I know what I'm gonna do. New whip, brand new. So hit me with the Jackie Chan, swish, swish, swash, swash. I hit you with the Jackie Chan. Ring, ring, ring to the motherland. Go up and we never land. God show me, call me beat up on. Got plans on deck. Don't play now when you read that text. You don't need your ex. Just touch down, I don't need no rest. Ooh, tryna slice it. Day night at the view. Took a liking. Don't blame me, I couldn't fight it. Ooh, find it. One left, right, I might find it. Cool up, cool up, cool up, cool up. Ease up, ease up, ease up, ease up. Hit me with the Jackie Chan. Swish, swish, swash, swash. I hit with the yes, I can. Yes, I can. Real quick, right back. Wait. I know what I'm gonna do. What we gonna do? New whip, brand new. So hit me with the Jackie Chan. Swish, swish, swash, swash.
rush. Me, I no take no chance. Oh yeah, oh yeah. Me, I no do romance. Oh yeah, oh yeah. Me, I no take no chance. Oh yeah, oh yeah. Me, yeah, I no yeah. do romance. It's a doctor child. Oh yeah, oh yeah. Pick up that. When you put in that motion. If you push it, push it my way. Gonna make me catch an emotion. Ay. Why you gotta move like that? You know you gotta bring that back. I love it when you talk like that. Swish, swish, swash, swash. Think I made my match. Ooh, tryna slice it. Late night at that. You took a liking. Don't blame me, I couldn't fight it. Ooh, find it. One left, right on my head. Cool up, cool up, cool up, cool up. Hit me with the Jackie Chan. Ah, swish, swish, swash, swash. I hit with the yes I can. Real quick, right back. I know what I'm gonna do. Got it. New whip, brand new. So hit me with the Jackie Chan. Swish, swish, swash, swash. Me, I no take no chance. Oh yeah, oh yeah. Me, I no do romance. Oh yeah, oh yeah. Me, I no take no chance. Look at me in defeat. Don't rinse me more, we've been fighting all week. Filled with struggle, I weep, I've been on these streets. But still against me, you're weak in your eyes. I can tell when you're lying. Admit that you're wrong when you know I'm so right. Only the truth when you look in my eye. I'm a trap boy and you know that it's red. How do you get there? Like I just stare. Waves are red. Lightning shining. When does he come true and we step flex? Do this as long as he is correct. Oh yeah. It's lightning shining. Reminded. When does he come true and we step, we flex. I'ma do this as long as he is correct. And now I'm sitting there with a pen, oh, I said say hello to my friend, oh. The one that step, but I move 10 toes, mix down with the. Sitting down is so detrimental. Stand up with my crew, hit the. Don't look for no medals, stay low and jump levels. I know I ain't blown, but how long I've been doing this thing? I did it on my own, for no reason. Who's that, that's thing? OGSBSC, that's him. When he falls by limb, got the pull, you can't tackle him. I got lightning shining. When does he come true and we step and flex? I'll do this as long as he is correct. Oh yeah, it's lightning shining. Reminded. When does he come true and we step, we flex? I'ma do this as long as he is correct. I blacked out cause they match my team. Yeah. Live backwards, we'll breathe, it's all a dream. Yeah. Tell it, don't come around. If you ain't around, you can leave. Feel me, I just money down to my enemy. Oh
Oh yeah. It's lightning. Shining. Reminded. When does he come to every step he flex? I'ma do this as long as he is correct. When I stumble, I fall.
had something, before you had nothing. I don't want to care, but your love's real, and it's an odd thing. I cannot be your whole world, but sit on the fake grass, and I won't believe that. And I never had enough for you, but you said someone will come and replace me. Can you replace me? Why it's true. Por el momento, la temporada tranquilita y muy buena. Buscarán la permanencia como mínimo. Y si las cosas van bien, ¿por qué no luchar por el ascenso? Something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the vein. We're far from ordinary people. And if you wanna know something about us, the hearts in our chests are full of northern love. And even when we're broke, we'll always have enough. We're far from ordinary people. We're far from ordinary. Alright, how can I say this? From a place where no one expects us to make it. There was the stone roses and oasis, but when they were big, we were still babies. I'm talking to the new generation, and we wasn't born in the 80s. They say that we don't see many places, cause nobody's left there for ages. Serious love for the people that raised us, even though it got crazy. Poverty stricken, but that never fazed us, not one of us lazy. And I'll be the first to say money don't change us, well it didn't change me. I'll never forget where I came from, that's cause it's the struggle that saved me. On the streets we got brought up, and we'd play on the grass, cause we're trying to be pro footballers. They say there's no kings out here, nobody's got money, every one of us paupers. I beg to differ, cause I see the bigger picture. Every one of us kings, we could live on the street and make it a castle, what they call us. You can keep throwing out orders, in fact bring cameras and record us. We've been fighting for survival, and you're gonna learn what war does. Why did he call it an army? That's cause he's filled with souls. A war going on outside in his life. If you wanna know something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the vein. We're far from ordinary people. If you wanna know something about us, the hearts in our chests are full of northern love. Even when we're broke, we'll always have enough. We're far from ordinary people. Okay, what did he expect? They expect us to fail this test. They think we're broken, we're not blessed. Like we're gonna watch our parents stress. No chance, and more time our parents have broken up anyway. There's no romance, and the car's been sold. And that's cause there's no keeping up with their finance. What did he want us to do? Skip down the road to the job center and just hold hands? It's not easy out here. Depression's a killer, especially when you've got no plans. So much pain on a daily basis. Would you not grab the with both hands?
and the violence. Yeah, I run when you hear the sirens. No comment, leave the room in silence. That's the same boy whose mum got treated bad in the job centre on Friday. Dad don't care, so he lacks the guidance. It's a shame that the streets are evil, but that's just where we grown up. Not everything was legal, but that's where we learned to be tough. Most people grind to a halt like a car with no petrol or no diesel, but we keep it moving round here, cause we're far from ordinary people. If you wanna know something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the vein. We're far from ordinary people. If you wanna know something about us, the hearts in our chests are full of northern love. Even when we're broke, we'll always have enough. We're far from ordinary people. I see the raindrops falling again. We look up to greet the heavens. Who cares if we had harsh beginnings? We look onwards. If you wanna know something about me, the blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the vein. We're far from ordinary people. If you wanna know something about us, the hearts in our chests are full of northern love. And even when we're broke, we'll always have enough. We're far from ordinary people. We're far from ordinary. Far from ordinary. Thank you.
that chemistry, give me what's on your mind. Telling me everything, but it ain't happening. Wish I could read your vibe. Making movements. Now I don't think you're looking for it. Yeah, 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 yeah. Ready to be waiting here, can we get out of here? Wanna get you alone. So if you're into me, I can see energy. Why are you on your phone? Cause the truth is, I'm not really looking for it. Yeah, yeah, yeah. I see nothing wrong with you and me getting along. I see nothing wrong with you and me getting along. So sway with me, don't speak. Stay with me. Baby, are you tied up? I wanna know now. Are we gonna stay up? Are we gonna get out? Got the time, wanna get out. Honestly, I don't care, we can go anywhere. Wanna see how this goes. But the truth is, all this acting cool is kinda useless. Yeah, yeah, yeah. Morning is coming in, tell me you're feeling it. Don't wanna go home. Got other plans I could make. If you're gonna stay, gotta let me know. Don't you waste it. Don't be acting stupid, cause you.
amigos, ¿cómo les va? Como siempre en la cabina, acompañado por Mario Alberto Kempe. Marito, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, esperando el comienzo de este interesante partido. Cambia la posesión de la pelota. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Ahí se viene y si se anima lo clava. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Manu Petit. Sergio Ramos. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Timo Werner. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Entra bien y la pelota sale disparada. Habrá saque de arco. Manu Petit. Timo Werner. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Belarabi. La tiene Nedved. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego! ¡Buen disparo! ¡Qué mal que le pega la pelota! ¡Mirá dónde se fue! Sergio Ramos. Parece que la pelota quema, la han regalado. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Timo Werner. Belarabi. Nedved maneja la pelota. Principios de los 90. El Spartak de Praga. Pavel Nedved. Ahí mismo arrancó ya una época gloriosa. Bueno, fíjate que tenía un talento especial. Y la República Checa llegó a la final del Euro del 96. Qué partidazo ese, por favor. Timo Werner. Ha llegado la pelota y no los puede controlar. Belarabi. Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo. Werner. Llegó la bocha al área y la rechazan. Belarabi. Ahí la tiene Pavel Nedved. Ahí está Paul Scholes. Este Nakata. En el deporte japonés creo que es reconocido como uno de los más grandes de todos los tiempos. Lo de Nakata ha sido formidable, su creatividad en la cancha, su disciplina admirable. Bueno, en su último partido enfrenta a la Juve y conquista en la temporada 2000-2001 la Serie A. Allí Nakata convierte el gol desde afuera del área y, bueno, y tuvo mucha presencia en el segundo. Royce, desde ahí le pega. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Este Nakata. Y de Toshi Nakata, que llegó a brillar en el fútbol italiano con su capacidad de pase, su agilidad, su habilidad. Su gran disparo de larga distancia. Nakata fue el que acompañó a la Roma en la conquista de título de la Serie A en la temporada 2000-2001. Ahí la tiene Pavel Nedved. Pavel Nedved. Balón de Marco Royce. Royce. Ahí lo tienen. El árbitro ha decidido marcar penal. Advertencia, nada más, solo iba a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. ¡Gol! Y convierte el penal.
should see me in a crowd. I'm gonna run, there's nothing to hold. Watch me make them bow. One by, one by, one. One by, one by. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow. One by, one by, one. One by, one by, one. Count my cards, watch them fall. Blood on a marble wall. I like the way that tell me which one is worse, living or dying first. Sleeping inside of her. You say, come over, baby. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer que nos puedan acompañar en esta transmisión de EA Sports. Se viene fútbol del bueno a continuación. Mario Alberto Kempes en los comentarios, quien les habla, Fernando Palomo, día grande de fútbol. Y sí, Fernando, cada vez que nos sentamos en esta cabina... Atentos todos que esto es tiro libre y ojo que es temprano. Blaise Matuidi, con ella Paulo Dybala. Un hermoso pase de la joya de Dybala. La pelota que se escapa. Hay córner. Tiro de esquina. ¡Bale! ¡Gol! Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol. Un córner brillante desde la izquierda. Se nota que han trabajado mucho en los entrenos. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Interceptando el pase. Dybala. Se viene el saque de manos. Bellarabi. Axel Witsel. Nedved maneja la pelota. Timo Werner. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Ahí va y busca mover la pelota. El disparo de Nedved. Fue a bloquear el disparo. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Royce. Royce. Travesaño. Tapa el arquero y sigue. Espectacular lo del arquero, ¿eh? Yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro. Dybala. Qué manera de perder el balón. Timo Werner. Nedved maneja la pelota. Lionel Messi. Atento, que parece buena. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Robertson. Marco Royce. Atentos todos, para la rotativa, hay tiro de esquina. Y le da nomás. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Atentos que desde ahí le puede pegar. Werner. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Llueve el córner al centro del área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Balón de Marco Royce. ¡Royce!
Royce. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Bale. Gareth Bale, que se luce con un pase entre líneas. Lleva los puños del arquero. Le ha dejado la pelota justita al rival. Marek Hamšík. Tiempo y espacio para meter el balón. Pavel Nedved. Timo Werner. Con la pelota Pavel Nedved. Ahí está Paul Scholes. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Ese es Pavel Nedved. Timo Werner. Le han robado el balón. La domina Gerard. Blaise Matuidi. Ahora Jordi Alba. La tiene Gareth Bale. Gareth Bale, que se luce con un pase entre líneas. También pintaba y terminó en la nada. Con la pelota Pavel Nedved. Balón de Marco Ruiz. La tiene Nedved. Karim Bellarabi. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Bellarabi. Timo Werner. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. La domina Gerard. Una leyenda de los Reds. Un jugadorazo de verdad. Con un liderazgo inigualable en los medios campos del fútbol de Inglaterra. Hay momentos futbolísticos que jamás vamos a olvidar. ¡Dybala! ¡Qué buen pase de Jordi Alba! Marcar arriba para recuperar arriba y más cerca del arco rival. Timo Werner. Dybala. Bellarabi. Timo Werner. Ojo que lo puede empatar. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Bárbaro en el anticipo. Ahí se viene, lo va a tener. Balón al poste lejano. Atajador impresionante con el disparo ahí nomás. Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego. De otra forma se dice córner. Bellarabi. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Marcador parejo, dos equipos que se están dando con todo. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Dybala. Dybala. Corta bien esa pelota. ¡Marquero! Es así como llegamos al final de los primeros 45. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato.
Ruiz. ¡Gol! ¡José Ruiz! Goal for the visitors. El partido por ahora 2-1. Joelinton. Marco Reus. Ahí llegó justo a tiempo. Pavel Nedved. Supera la marca, queda frente al arco. Gran refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota. De lo que se han salvado, todavía siguen vivos y pueden empatar el partido. Fácil recuperación del balón. Ahí va, habilitado para definir. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Matuidi con un servicio como con el guante. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decile que espere un poquito. Bien, Matuidi. Gareth Bale que se luce con un pase entre líneas. Una jugada de ataque interrumpida. Valiosísima intercepción de pelota. ¡Dybala! Hay equipos que suelen aprovechar estas jugadas. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha estado fenomenal el arquero. Marek Hamšík. Matuidi. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Willian. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Gareth Bale que se luce con un pase entre líneas. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Es un artista con la pelota. Willian, ahí va. Clarito para que levante el servicio. Reus. Casi. Hamšík. Joelinton. Buena pelota. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Marco Reus. La tiene Nedved. ¡Ahí le pega! Ha dejado escapar el gol que ampliaba el marcador. Si no ha hecho este, ya veremos cuándo. Ahora Jordi Alba. Blaise Matuidi. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Parece que la pelota quema, la han regalado. Leo Messi. Llega cortando bien y recupera. En 20 minutos se termina todo. Marco Reus. Joelinton. Marco Reus. Balón intercepta. Deja todos en el camino y va contra el arquero. Y así le pega la pelota. ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Joelinton. Qué bien lo que ha recuperado. ¡Willian! ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado,
la volea hubiera sido espectacular. Se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido y van perdiendo. ¿Y la pelota a quién le queda? ¿Hamsik? Es un genio pasando la pelota. Paul Scholes. Valiosísima intercepción de pelota. Ha entrado muy bien Leal. Interceptando el pase. Corta bien esa pelota. Esta es una buena oportunidad. Ese es penal claro. Lo ha señalado el árbitro. Penal. Esa pelota no entra. Pues bien que ataje este arquero, che. Ahora yo no me explico por qué esa cara del técnico. Cerró un penal, está bien. Vamos a seguir peleando. Muy buena entrada, la pelota al costado. William. La tiene Scholes. La tiene Gareth Bale. Sin entrar en locuras, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate. Atenta que va a meter el balón en el área. ¿Será que lo empatan desde ahí? El árbitro central adiciona 2 minutos más. Tiro de esquina justo al corazón del área. La tapa, pero queda ahí. Un disparo muy lejano. Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego. De otra forma se dice córner. El córner que llega al área. Balón desde el córner que... Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. City where it was.
Hola, ¿cómo están por allá? Fernando Palomo y Mario Kempes con ustedes en vivo. Por allá muy bien y por acá también perfecto. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Mata! ¡Bien ahí el portero! Ahí la tiene Pavel Nedved. Todo equipo que tuvo a Pavel Nedved en sus filas supo reconocer la importancia de su juego. Bueno, este era completito, ¿eh? Asistencia, hacía goles. Era impresionante. ¿Qué querés que te diga? Desde ya en el Esparta empezó a crecer y no tuvo techo. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Aquí tenemos, ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. También pintaba y terminó en la nada. Están en muy buena posición con este saque de banda. Nedved maneja la pelota. Tiene opción de pase. Ahí tiene Gianfranco Zola la pelota. Zola que llegó al Napoli en el 89. Su primera temporada un éxito cuando se consagraron campeones del calcio. Ará, que todavía no hemos terminado con este jugador, ¿eh? Zola fue fundamental en la Supercopa de Italia. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odegan Zola! ¡Gol! ¡Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol! Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. De Bruyne. Está transitando. ¡Zola con el disparo! ¡Y está! Esto es abrir y cerrar los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado, ¿eh? Qué poquito le duró la alegría del gol. Se durmieron los laureles. David Villa. Se les acaba de escapar la pelota. Axel Witsel. Ahí se viene, la va a tener. Ahí está, lo puede poner adelante. ¡Un golazo de cabeza memorable! Ha sido un frentazo formidable, la verdad. Ha llegado de lleno a pegarle. Esa pelota. ¿No te parece extraño que el arquero vaya a felicitar al contrario por ese gol de cabeza que le hizo? El partido por ahora 2-1. David Villa. William. Disparo de Gianfranco Zola. Exigido el arquero. A la pelota larga y parece que va a llegar. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Roy. Estuvimos cerca de gritarlo. Asentarse que este gol no cuenta y offside. Muchos se han quedado con el grito en la boca. Buena pelota por fuera. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. William. Gianfranco Zola. Formid, ahí va a tener el empate. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. ¡William! ¡Gol! Querida, ¿desde dónde le pegó este muchacho? Desde el patio de su casa. Es impresionante el gol que ha marcado, ¿eh? Yo no sé qué distancia puede haber habido, pero el arquero ni se enteró.
Nedved maneja la pelota. Decide reventar la pelota. Este es Gianfranco Zola. Fácil recuperación del balón. Mirá, es. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. William. Una falta de texto. Lo van a echar, me parece. Yeah.
with your eyes fixed to the floor. Solid echo down the street by the monument. Play God.
Hola, ¿qué tal, amigos de EA Sports? Soy Fernando Palomo, acompañado, como ha sido la costumbre por los últimos años, por Mario Alberto Quimpes. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente muy esperanzado de ver un gran partido. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el... ¡Buen disparo! El arquero que lo evita. Axel Witzel. Bellarabi. Timo Werner. Nedved maneja la pelota. Ahí llegó justo a tiempo. Axel Witzel. Balón de Marco Ruiz. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Ahí le pega! ¡Se pueden poner al frente! Y que no grite nadie este gol. Hay bandera levantada. Todos calladitos, no apresurarse a cantarlo. Ahí tiene Blanc la pelota. Renato Sánchez. Ahí va, habilitado para definir. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Ahí está Paul Scholes. Un jugador excepcional, el colorado Paul Scholes. Bueno, la verdad es que no hay muchos jugadores que puedan desempeñarse en distintas posiciones. ¡Renato! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Bueno, Benito, un cabezazo que le llegó como un peluche al arquero. Y la verdad que resolvió como los mejores, ¿eh? Ni se le movió un pelo. Se les acaba de escapar la pelota. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Y en esta jugada ni fu ni fa. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. La tiene Scholes. Y ahí le pega la pelota. Y ahí está. ¿Pueden aprovechar ahora desde el córner? La gran pregunta. Llueve el córner al centro del área. Por bloquear el disparo. Otro tiro de esquina más. Córner en corto. Buen balón de Marco Reus. Ahí están buscando el contraataque. Quieren una mejor oportunidad. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Ibrahimovic. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. El gol que llega es con la pierna que para el fútbol al menos menos utiliza. Bueno, por lo menos la tiene para subir colectivo. ¿Quién te dice que no vengan más de esto? Y es que seguimos con el partido 1-0. Marco Reus. Atento, que parece buena. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Ahí están buscando el carril exterior. Ahí va Zlatan. ¡Teo! Pelota que se va lejos y a la tribuna. Bellarabi. Pavel Nedved. Mira, Blanc tiene el balón. Cumplimos el mismo día. Benjamin Mendy. Llega cortando bien y recupera. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Timo Werner. Reus. Ahí está Paul Scholes. Ese es Pavel Nedved. Claude Makélélé. Buena pelota regalada. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Pase largo, demasiado largo. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Paul Scholes.
Timo Werner. Ibra. Esa pelota parecía llevar peligro. Sin problemas para llegar a esa pelota. Libre está Ibra para hacer daño. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Se logra meter por la banda. Robertson. Fácil recuperación del balón. La tiene Nedved. Hernández. Rafael Varane. Controla Makelele. Interceptando el pase. Va a levantar la pelota. Bellerami. Hace muy bien su trabajo este portero. Buscan recuperarla, levantan la presión. Hernández. Está intentando por el costado. Benjamin Mendy. La tiene Makelele. Está transitando el perímetro. ¡Ahí está! Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Le están sumando 2 minutos de agregado. Bellerami. Marco Reus. ¡Ojo que aquella ocasión Marco Reus ha metido un gran balón! Fue Laurent Blanc quien rechazó ese balón. El árbitro que dice... Nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Bellerami. Nedved maneja la pelota. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Corta bien esa pelota. Y continúa por el costado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Buen balón de Marco Reus. Un centro que termina en nada. Ha llegado muy bien a cortar ese... ¡Bellerami! Ha parado muy bien el arquero. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Timo Werner. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. ¡Pelotazo de Nedved! Y bueno, Fernando, hay que decirle, pegó muy mal. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Axel Witsel. ¡El disparo de Nedved! ¡Buena tarea la del guardameta! Ibra. Renato Sánchez. Nani. ¡Quiere descoser la pelota! Eso es tiro de esquina. La pelota pegado en uno de los del fondo. Tiro de esquina. ¡Varane! Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente. Disparo peligroso. Gran reflejo del arquero. Price. No hay duda alguna. Hay falta, hay tiro libre.
Esto sí es lo que quería venir a ver, Marito, un partido movido con chances para los dos. Es lo que uno espera siempre de grandes equipos y esto... ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Atentos que continúa en juego la pelota! Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. La tiene Makelele. Renato Sánchez. Ibrahimovic. Renato Sánchez. Una pelota regalada. Ahí se viene y si se anima lo clava. La tiene Nedved. Y después de la entrada, la pelota lateral. Axel Witsel. ¡Roy! Es una sensacional tapada. Ahí tienen el córner y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento. Tapa el arquero y sigue el juego. Ibrahimovic haciendo que su compañero corra al vacío. Gran idea, ahí está. Llegó la bocha al área y la rechazan. Nuevamente una pelota, el compañero no regala una. Ahí están buscando el contraataque. Y dale, conseguir con la contra y siguen. Buen balón de Marco Royce. ¡Afuera! Quedan 15 minutos en este partido. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Se mete en la trayectoria de la pelota. Aleja la pelota de su portería. Royce. Ibrahimovic. Ibra. Nani. Axel Witsel. Nedved maneja la pelota. Timo Werner. Han sido pacientes y juegan esperando un espacio. Se acerca el final de un partido trepidante que puede ser para cualquiera. ¡Ahí le pega! No estuvo nada mal, Barito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucho. Una decisión es correcta, pitar la falta. La otra la tiene que pensar. ¿Saca tarjeta o no? El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Axel Witsel. Ha llegado a tapar muy bien. Ibra. En 5 minutos sacan el cartelito. Timo Werner. Se puede venir el empate. Rechaza y sigue el juego. Ibrahimovic. Renato Sánchez. No hay manera que le quiten la pelota. Rüdiger. Ahí está Paul Scholes. Siempre me encantó ver a Paul Scholes en la cancha, Mario, porque cada vez era una cátedra de pases precisos. Bueno, la verdad que la generosidad que demostraba este jugador era impresionante. Mira, hasta hizo 20 goles en la temporada 2002-2003. Elevando plegarias, van al ataque buscando igualarlo. Un disparo muy lejos. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Así llegamos. ¡Ahí le pega! The way
way I reached the level, wanna be is undescribable. My little vid went viral, now they're telling me I'm viable. I know it's in my town, a couple man they don't abide the rules. I contemplated cruelty and I stumbled across a crime. Didn't wanna replicate the type of drama father saw. Certain man they carve a nasty saw, I'm probably laugh it off. Never could relate to that, went to the estate and back to see my fam. I'd always pass a group of young Jamaican man. A couple times they clocked me and said, what am I, you keep it luckily for me. It weren't a drama, catching up and speaking. But for certain man they're bopping by, they're gonna cause kerfuffles. And I knew they'd always rap about in the duffel. So I hated that my brother and my sister shared the garden with him. Still I found a passion for the rapping and I started spitting. Couldn't lie to get as good as I, you gotta know your lines. Write a lyric every night, build yourself a lyric library. Every single different type, singing like spitting hype. Now I drop a written and they wishing that I slip a slide. I'll be standing firm, I hold my ground like I don't give a. Never did I give a, man's getting taking flight. Never did I give a, never not a little bit. Tell them solemn Wizzy sitting, soaking back them indie kids, soaking back them Disney. You know them boy, they're in the mix of flicking. Every day it gets nearer to Wiz. It though I'm back to flow, they loving the way I be giving them energy. All of my brothers are one step ahead of our enemies, planning and doing it heavily. Stepping up in the vicinity, man, I think it's better than some. All of my brother be telling me that they be missing the. I'm giving it terribly, rolling around with a couple of couples, a couple of them rolling around with a couple of G's and a couple of dots. I be rolling with Scooby, I'm down. I'm out here, I'm rolling, I'm about to hit this bouncer. I'm out boxing, just bouncing. I tell do the Tom and Jerry. Chase me for the G's, I'm going overseas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fernando Palomo con ustedes, al lado de Mario Alberto Kempe. Marito. ¿Qué tal, Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situadas. ¡Ruiz! Y el balón que se va muy cerca del palo. Parece que la pelota quema, la han regalado. Ese es Pavel Nedved. Todo equipo que tuvo a Pavel Nedved en sus filas supo reconocer la importancia de su juego. Bueno, este era completito, ¿eh? Asistencia, hacía goles, era impresionante. ¿Qué querés que te diga? Desde ya en el Esparta empezó a crecer y no tuvo techo. ¡Ruiz! Hay equipos que suelen aprovechar estas jugadas. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Fernando José Torres. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Va a reponer la pelota desde el costado. Aymeric Laporte. Khedira. Fabián. Balón interceptado, no ha completado la jugada. ¡La han tenido cerca! Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. Tiro de esquina al centro del área. Jugada que no termina en nada. ¡William! Muy fácil el disparo, le llegó demasiado fácil el balón. Muy bueno el robo de la pelota. La tira Scholes. ¡William! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Con la pelota para el Edved. Fernando José Torres. Gran atajada, pero sigue el juego. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió.
Marco Royce. Y ahora entra por la banda. Sami Khedira. Nedved maneja la pelota. Principios de los 90, el Spartak de Praga, Pavel Nedved, ahí mismo arrancó ya una época gloriosa. Bueno, fíjate que tenía un talento especial y la República Checa llegó a la final del Euro del 96. Qué partidazo ese, por favor. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. A la pelota larga y parece que va a llegar. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Esta puede ser buena. Se viene el rebote. Se convirtió en un muro el muchacho. Aleja la pelota de su portería. Ahí la tiene Pavel Nedved. Marco Royce. Ahí le llega la pelota y también la marca. Controla bien la pelota. Alexandro. Fabián. Tienen la bocha y se van volando. Hermosa asistencia y peligro. Una jugada de ataque interrumpida. Axel Witsel. William. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Fabián. Ahí va, habilitado para definir. Fernando José Torres. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Pavel Nedved. Axel Witsel. No logra pasar bien la pelota. Y continúa por el costado. Fabián. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Fernando Torres. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Se estaba escapando la pelota y al final, asistida por el palo, termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Fabián. Ahí se viene y lo va a tener. Fernando José Torres. Está tranquilo. ¡Le va a pegar! Ese gol podría haberle dado la vuelta al partido. Qué cerquita ha estado este jugador de darle el triunfo a su equipo. Alexandro. Ahí la tiene Pavel Nedved. Fernando José Torres. Corre por la banda. Callejón. Brillante el gol, la pueden festejar. Dos goles, uno tras otro, pum, pum, vaya ventaja. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Clarito ha quedado, hay falta, tiro libre. Axel Witsel. Ahí llega la ayuda. Ahí va a tener el empate, pegó en el travesaño. Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Fácil recuperación del balón. There will be a minimum of 3 minutes of added time. Marco Royce. William. Han regalado la pelota.
Fabián. Ahí la tiene Pavel Nedved. ¡Y patea! Se ha cruzado en la línea del disparo. Ahí tienen el córner y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento. Llueve el córner al centro del área. Paul Scholes. Sin problemas para llegar a esa pelota. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2-1 el partido. Ha tenido una muy buena primera parte. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Con el balón Callejón. Matuidi. ¿Qué dirá? Ese es Pavel Nedved. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Marco Royce. ¡Qué manera de perder el balón! ¡Atentos que hay falta! Y así de rápido jugaron el tiro libre. ¡Es una sensacional tapada! Se ve el balón por el fondo del campo. ¡Córner! ¡Córner que juega en corto! El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. José Callejón. Se logra meter por la banda. Por ahí está. Se anima. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Mario, esta es una carrera de velocidad con la pelota como herramienta. Están corriendo para todos lados. Es impresionante. Y aparte la cantidad de oportunidades de gol que hay en cualquiera de los dos arcos. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. ¡Prepara el cañonazo! Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Axel Witsel. Corta bien esa pelota. Ahí se viene y lo va a tener. Fernando Torres. Ahí queda la pelota en las manos del arquero. Le queda todavía media hora al compromiso. Axel Witsel. Joelinton. La tiene Scholes. Matuidi. Valiosísima intercepción de pelota. Marco Royce. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de toque y toque. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Balón de Marco Royce. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Paul Scholes. William, el asistente que levanta la... bandera.
Quincy Promes. Con la pelota Pavel Nedved. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Y sigue con su magia tocando el balón. Escuchá, Fernando, cómo anima. Bien ahí el árbitro, tiro libre. Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Hemos visto ya cuatro goles ahí, la pizarra 3-1. Llega cortando bien y recupera. Fernando José Torres. ¡Fernando Torres! Bueno, defensores, arquero, atento, se viene un córner. Córner al corazón del área. ¡Es bueno el del arquero, sin juego! En el área pasa de todo, vamos a ver cómo viene esa pelota. Con la pelota Pavel Nedved. ¡Qué buen servicio, lo deja de cara a gol! Ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro, pero cuán apretada que era la jugada, era una oportunidad clara. Es un genio pasando la pelota. Quincy Promes. Y la bocha que vuelve. Llegó la bocha al área. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Solo lo advierte el árbitro. Corre con... Y esa pelota pega en el palo y se mete. Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar este equipo y no jugó por el contrario. Yo creo que merecido. Del lado que se puso el palo, el tiro había sido impresionante. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la... ¡Se ve el zapatazo! ¡Cabeceño! ¡Gol! Ahí está el Marito cerca. Ahí está, en ojo. Eran ventaja de 3. Ahora 2. No creo en el milagro. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Blaise Matuidi. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Quincy Promes. Matuidi. Nedved maneja la pelota. Santiago Arias. Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota. Estos aficionados no quieren perder el partido, que por ellos no sea que lo pierden. A ver, Lyman, eso fue tanto como para levantar la bandera, ¿le parece? Buena pelota por fuera. Ojo que va pasada. Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. Máxima concentración. Centro peligroso. Cuidado con las opciones. Pase corto. El árbitro no... Atentos que se viene tiro libre. Es muy arriesgado pegarlo al arco, ¿eh? Para mí va a tirar al centro. Atento en el segundo palo. Y el grito conocido por niños y grandes amando poder, Orsay.
Paul Scholes. Todavía le están quedando 4 minutos para hacer algo en este partido. Y bueno, el público está alborotadísimo. No les queda mucho tiempo, pero la ilusión está de empatar y, ¿por qué no?, de buscarle ganar. Fernando José Torres. Detengan el juego que está adelantado. Interceptando el pase. Desde ahí será peligroso. Hay tiro libre. Ya se termina el partido, señores, y este tiro libre lo puede definir. Quincy Promes. Acá puede ser. Ahí está, alejando el peligro. Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro señala el final. Bueno, Mario, hemos visto un partido muy, pero muy emocionante. La verdad que los dos hicieron un juego muy ofensivo. Muchos goles. Bueno, claro, se hicieron muchos goles porque dispararon bastante. Esto es el fútbol. ¿Se puede tener un mejor partido de fútbol?
Hola, ¿qué tal, amigos de EA Sports? Soy Fernando Palomo, acompañado, como ha sido la costumbre por los últimos años, por Mario Alberto Quintas. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente muy esperanzado de ver un gran partido. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas y... ¡Con esto se adelanta! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Felipe Anderson. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Hay espacio para meter la bocha. Y la pelota, ¿a quién le queda? Lateral, insisto, entra al área y peligro. Fernandinho. Es buena esa pelota. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. Felipe Anderson. Y con esto el marcador está 2-0. ¡Ahí está! Y estando tan cerquita el arco, era cuestión de acomodar bien el cuerpo y le mandó a guardar. Alexandro. Timo Werner. ¡Eso pelote para el arquero! Qué fácil que le llegó. Marco Royce. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Oportuna intervención levantando el balón. Marco Royce. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Timo Werner. Formidable como para que la hinchada haga la ola. Yo no sé si harán la... Belarabi. Esta puede ser buena. Marco Royce. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. La formidable. Tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol. Christian Pulisic. Que le saquen la alfombra roja. Ahí tiene con quien apoyarse. Le acaban de sacar la pelota. Ahí están buscando el contraataque. Timo Werner. Robertson. Timo Werner. Axel Witsel. Y ahí le pega la pelota. ¡Ahí está! Aportes goleadores que...
llegan de la línea del fondo. Ya era hora de que se animaran y fueran al ataque. El partido por ahora 2-1. Felipe Anderson. Se va a animar. La quiso colocar, lo define bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Jonathan Ta. Rüdiger. Axel Witsel. Y la pelota, ¿a quién le queda? Un aplauso para este defensor, por favor, lo que ha hecho. Nedved maneja la pelota. William. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí le llega el apoyo. Fácil recuperación del balón. Y así le pega la pelota. Ahí queda la pelota en las manos del arquero. Christian Pulisic. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Atentos, señores, que este no es un centro. Este me parece que va derechito al arco. ¡Ruiz! ¡Se va fuera la pelota! Le pegó bien, pero no pudo ser. Paul Scholes. Robertson. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Alexandro. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. William. Robertson. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Ahí está Paul Scholes. Axel Witsel. William, ahí va. ¡William! No estuvo nada mal, Barito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Felipe Anderson. Marco Royce. ¡Ahí está, ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Gol! Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Royce, ahí se viene el centro. Parecía una pelota que llevaba drama consigo. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Se va a escapar por la línea de cal. Balón de Marc. Estuvimos cerca de gritarlo. ¡Gol! Cierra eso, Fernando, te digo, no juega nunca más a la pelota. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser así. Es. Empieza la segunda parte, a ver si ahora comienza un encuentro un poco más equilibrado. Nedved maneja la pelota. Balón interceptado, no ha completado la jugada. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos.
Nedved maneja la pelota. Todo equipo que tuvo a Pavel Nedved en sus filas supo reconocer la importancia de su juego. Bueno, este era completito, ¿eh? Asistencia, hacía goles. Era impresionante. ¿Qué crees que te diga? Desde ya, en el Esparta, empezó a crecer y no tuvo techo. ¡Posibilidad de la contra, ojo! ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos amarilla. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Juan. Alexandro. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Marco Reus. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Buena pelota entre líneas, hay chance. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. Jonathan está. Axel Witsel. La tiene Scholes. ¡Se va a animar! Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Increíble cómo resiste el rival. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Palomo. Ahora y a partir de los minutos que se vienen, viviremos fútbol del bueno al lado del matador, del único e inigualable Mario Alberto Kempes. Hay que ver, Fernando, la expectativa que ha levantado este partido. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si... Ahora tiene razón, un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura. ¡Villa! Llega bien para tapar. Parece que el árbitro lo ha visto bien, será córner el último en tocarlo, fue un defensor. Será córner de Kevin De Bruyne. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Mira, Marito, qué par de estrellas que tenemos. Oh, ahí va, habilitado para definir. Lo dejaron solo, ganaron bien la espalda de la defensa. Buena intervención, pero el peligro aún no pasa. Otra vez la bocha cambia de dueño. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Se va la pelota y esto es tiro de esquina. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. Así. Ahí lo tienen. Tiro libre. Ojo, atentos con esto. Jugada de peligro y muy temprano. Axel Witsel. Paul Scholes, Timo Werner, Marco Reus. Hay varias opciones y levanta el centro. Y el centro que va.